Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas en este día lunes 18 de julio exactamente, con una temperatura de 15 grados aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, hoy hemos tenido un día bastante lindo, bastante agradable. Bueno, vamos a ir un poco hasta a lo que fue, ¿no?, esta maratón en Santiago del Estero, y así que ya le vamos a dar la palabra a David Alejandro Robato para que nos cuente cómo fue la maratón de Santiago del Estero, que me han dicho que ha tenido más de 200 participantes, deportistas que han estado en la ciudad de Santiago, gente de La Rioja, gente de Catamarca, gente de Córdoba, gente de Salta. Bueno, vamos a hablar con David y que él nos cuente exactamente. Bienvenido, David, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Rulo, ¿cómo andas? Lindo, lindo, aquí en Santiago. Bueno, después de esa siesta tarde de maratones de roller aquí en la costanera, bueno, ya descansando y muy satisfechos, muy contentos por el evento, de cómo ha salido. Ha salido prácticamente como lo esperábamos. Y bueno, toda la gente que ha trabajado en esto, muy contentos, y la gente que ha participado, digamos, de aquí, de lo que es Santiago, sorprendidas al ver la cantidad de gente que había de otras provincias participando, porque ten en cuenta que las maratones así, donde participan gente de otras provincias aquí en Santiago, fuera de aquella vez que vos participaste, no hubo. En marzo, cuando se hizo la nocturna aquí en Santiago, vino gente de Catamarca, gente de Córdoba, pero no en la cantidad de la que se dio cita este fin de semana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me sorprende. Claro, claro, por supuesto. David, ¿es verdad que hubo más de 200 participantes en esta maratón? Sí. Ha habido más. Si nosotros nos fijamos en las planillas de competidores, en las distancias competitivas, de los 5 a los 21 kilómetros, sí, tenemos registrados 198 corredores, sin tener en cuenta la de la categoría de 2 kilómetros. La de 2 kilómetros era la que más competidores tenía, y esa era participativa. Los chicos, imagínate, eran más de 200 participantes en la maratón de ayer, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Bueno, ahí vamos a ver si agregamos un video, David, como para seguir charlando. Me voy al archivo, lo tengo por aquí seguramente. A ver. Aquí. Ahí va. Vamos a bajar el audio porque si no nos va a saturar. Algo de los que veíamos ayer. Vamos a todos los competidores. Ahí está, exactamente. De lo que fue ayer. Bueno, contanos un poco cómo estuvo el clima para lo que fue esta maratón. Me parece que fue un día fantástico, ¿no, David? Bueno, sí. Era el sol que esperábamos y el sol que siempre solemos tener aquí en Santiago del Estero. Sí. Lo que sí, bueno, ha hecho frío a la mañana temprano. Acuérdate que los santiagueños somos de calor, y por ahí una temperatura, creo que ha hecho 1 o 2 grados bajo cero a la mañana temprano, pero después, bien sale el sol, comienza a calentar rápidamente el clima. Y después, sí, como a las 11 de la mañana ha salido un vientito, que eso tal vez ha hecho que los corredores por allí tengan un poquitito de impedimento en bajar sus tiempos, por ejemplo, por el viento cruzado que tenía en toda la zona de la costanera. Pero después, claro, ha sido una siesta muy agradable, con una muy buena temperatura, 18 o 20 grados, en donde los corredores podían tranquilamente lucir sus senderitos, que algo que les ha gustado mucho aquí en Santiago. Pero te digo, es algo novedoso ver una disciplina deportiva que está en crecimiento y ver esa cantidad de gente, los chicos de Jaite, de Rioja, de Catamarca, de Salta, de Córdoba, las chicas de Santa Fe, competidores de Suipacha también. Entonces, ha hecho que se torne un clima muy agradable aquí en la zona de la costanera, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Bueno, genial. Qué importante, ¿no?, que haya gustado. Vi mucha cantidad de gente de La Rioja y de Catamarca principalmente, ¿no, David, en esta competencia? Sí. Nosotros, antes de fijar la fecha, cuando tuve el pedido, no pedido, sino sugerencia por ir de la ciudad de realizar algún evento conmemorativo al aniversario de nuestra ciudad de Santiago para el mes de julio, yo lo primero que hice,
fue hablar con Diego, Javi de Catamarca, hablarlos a ellos como referente de grupos, porque también están los chicos Claro. del grupo B, está Benja Goni, está Kike en Jujuy. Les pregunté si qué posibilidades podría había de hacer una competencia aquí y que no, a ver, no cruzarnos con alguna fecha por ahí que ellos pudieran tener. Yo sé que Kike tuvo una Claro. fecha de su torneo en fin de semana en Jujuy. Entonces por ahí quería ver la posibilidad de hacerla más o menos en esta fecha y tuve el apoyo Ajá. de ellos y me dijeron no hay problema, puedes hacerlo, porque en agosto tenemos la de San Luis, así que no había ningún problema, por eso fue que nos atrevimos a alargar para esta fecha la competencia y tuvimos esa participación masiva de los chicos de Haipa. Claro, por supuesto. De las dos ciudades principalmente, ellos creo que están también cerca ahí de Santiago del Estero, ¿no? Claro. La Rioja, Catamarca, también Salta y Jujuy. Tucumán todavía no, creo que no hay escuelas en formación de lo que es patín carrera, pero Salta, por ejemplo, también se están armando muy buenas las corredoras de Salta con un muy buen rendimiento. Y son ciudades Sí. cercanas que si uno hace algo aquí, por ellos tienen la posibilidad de poder desplazarse a Santiago del Estero. Claro, tal cual, sí, no, la verdad que vi una gran convocatoria, bueno, los chicos de La Rioja y Catamarca son, ya habitué de Santiago del Estero, creo que estuvimos ahí en la primera también con una gran cantidad de ellos, viajando, y también los chicos que estuvieron de Tucumán, me acuerdo en aquel momento dos chicos de Tucumán, en aquel Sí, año, pero bueno, sí, 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 sí. ¿Qué te dejó haber hecho este evento? Que lo armaste en muy poco tiempo, David, lo armaste en menos de un mes, me parece. Sí. Bueno, a ver, es una idea que la pensamos de hace tiempo, conjuntamente con la gente de la Federación Santiagueña de Roller Sport. Yo soy miembro de la federación. Es una idea que la tenemos ya hace mucho tiempo, antes de la pandemia, queríamos fijar una fecha de un máster nacional aquí en Santiago, después de aquella experiencia que tuvimos en La Rioja, en Carlos Paz, no pudimos ir a Concordia, pero era un sueño de poder hacer aquí, y bueno, de a poquito lo íbamos marcando, o sea, a ver, la organización del evento la teníamos, solo teníamos que buscar la colaboración o la ayuda. Que nos pudieran brindar la parte económica de poder hacer un evento de tal magnitud. Y bueno, Santiago del Estero, la provincia, y los distintos municipios apuestan al deporte, así que por ahí no ha sido tan difícil encontrar el respaldo y la colaboración de ellos, ¿no? Tengamos en cuenta que sin ellos, y también hay que, por ahí, hay que también resaltar la colaboración de instituciones que no tienen nada que ver con el gobierno de la provincia, que nos han abierto con la gente de UPC en el predio, de UPC en el complejo, que sin Sí. ningún problema nos han brindado todo, pueden hacer todos los eventos que deseen. O sea que Santiago del Estero es una provincia que está abierta al deporte y si vos planteas algo a través de una institución formada con todo en regla, como es una federación o una asociación, se te brinda todo el respaldo. Eso es lo primero que teníamos nosotros, tener todos los papeles en regla por parte de la Fundación. Así que a organismos que íbamos, a institución, por decirte, al área de eventos de la policía de la provincia, todos nosotros llevábamos todas las registraciones al día y no había ningún problema. Claro. Así que ya con una idea que la veníamos teniendo hace tiempo, más una organización, por decirte, legalmente constituida, y una provincia que apuesta al deporte, no se te iba a hacer difícil poder realizar un evento así, ¿no? Es más, Claro. hasta incluso estamos hablando de hacer para el año que viene una fecha, ojalá Dios quiera, serían dos fechas, porque esta copa, lo que buscamos hacer es tratar de seguir el ejemplo de Carlos Paz, de que todos Sí. los años, en este mes, se puede hacer la clásica Copa Madre de Ciudades, y Claro. después tenemos también la posibilidad, muchísimas posibilidades de poder hacer el autódromo del Terme de Riondo, que por el caso de que pudiéramos obtener algún día una fecha del máster en línea, la haríamos en Terme de Riondo, donde también tenemos todo el respaldo para poder hacer el deporte de la provincia para hacer un evento grande allá. Ajá. David, ¿qué le pareció a la Secretaría de Deporte este evento? Ya que ellos por ahí todavía no estaban muy metidos en lo que era el patinaje de velocidad, David.
Bueno, nosotros, los competidores que han andado ayer, han estado, han estado presentes, han visto, estaba el secretario de Deporte, prácticamente casi toda la competencia ha estado el secretario de Deporte, muy contento ahí en la línea de llegada, después entregando los premios, él estaba muy contento y salvo, a ver, como para darte una idea, nosotros cuando empezamos con los flyers publicitarios, el video publicitario del evento, el mismo gobernador lo compartió en sus redes sociales. Sí. Invitando a la gente a participar, así que imagínate si esa era la entrada y imagínate lo que ha sido la salida después de mostrar los videos. No terminado, a la hora ya estaba la Secretaría de Turismo de la provincia subiendo los videos del evento, muy lindos. La Secretaría de Deporte ya estaba publicando las fotos de la competencia, así que imagínate qué contento estaban. Mirá. La noche anterior tuvimos perdón, la día anterior tuvimos la visita al partido de los Pumas ante Escocia aquí en Santiago Ajá. y después, al día siguiente, tienes prácticamente casi un nacional de máster en línea en la misma zona, así que imagínate cómo debe haber estado la gente de deporte de Santiago gustosa de esto, que empezaron a compartirlo en sus redes sociales, ¿no? Claro. Qué importante es que la misma Secretaría de Deporte de la Ciudad de Santiago, los gobernadores y todos, compartan todo lo que es el evento del deporte en sus perfiles, en sus páginas, eso es algo grandioso que ayuda muchísimo al deporte. Sí. Sí, porque a nosotros los dirigentes nos da la firmeza para poder continuar. Es decir, no nos sentimos solos. Yo desde un comienzo nomás, cuando tuve contacto con la gente de la Dirección de la Juventud, Secretaría de la Comunidad, de la Municipalidad de la Capital, con el Secretario de Deporte y de Turismo también de la provincia, la seguridad que te dan al decirte lo que necesites, David, estamos respaldando, meter adelante nomás, ese apoyo que te dan es lo que te lleva a vos también a poder decir, bueno, vamos a largarnos, che, vamos a largarnos, tenemos todo el respaldo, ¿por qué no hacer algo por los deportistas y para el crecimiento de lo que es el roller y patín carrera aquí en Santiago? Así que, Claro. bueno, eso es lo que a nosotros nos alienta a seguir, ¿no? Aparte, tenemos una federación bien firme, bien constituida, así que no tenemos problema, ni tampoco Así tenemos que, temor de por ir a equivocarnos. claro, por supuesto. Así que bueno, el próximo año esperan hacer una gran Copa Ciudad también. O sea, esta fue muy buena. Entonces ya el año que viene, trabajando con mucho más tiempo, creo que se va a hacer una gran Copa Madre de Ciudades, ¿no? Sí, Rul, sí. Ahora fin de año nomás, cuando ya empiezan a fijarse las fechas para Máster en Línea, ojalá que la vez que viene las tengamos ya formado un calendario, este año tal vez no lo tuvimos, pero ya tengamos establecido un calendario de competencias, ahí Santiago va a pelear por una fecha del Máster en Línea y amén de esa fecha, la fecha la vamos a pelear para Termas de Riondo, para el circuito de Termas de Riondo. Y amén de eso, ya comenzamos a trabajar. Mañana ya cerramos, digamos, el evento este con haciendo el análisis de los pros y contras del evento. Y ya comenzamos a trabajar para la nueva Copa Madre Ciudades para el año que viene. Ya con mucho más tiempo y ya con la experiencia de esta competencia, ya nos podría a nosotros dar la posibilidad de comenzar con tiempo a organizar algo mucho mejor, ¿no? Es la primera vez que hacemos algo tan multitudinario. Claro, porque me acuerdo que allá, cuando se hizo esa primera maratón, ¿no? Que tuve el placer de correrla y disfrutarla, fue también así media rápido, como muchos indecisos por ahí, pero la hicieron igual, todos ayudaron, todos fueron para adelante, y eso es muy Sí, sí, lindo, sí, eso es sí. Eso ha sido en el 2018, yo no lo tenía, te mandé una foto de eso. Yo creo que ese ha sido el puntapié inicial, perdón, con Lucho Arial y la Sofi Moyano. Ha sido el puntapié inicial de lo que ha sido la competencia o la práctica como deporte de competencia de lo que es el roller y patín carrera aquí en Santiago. Esa es la Claro. punta del ovillo, creo que. Y bueno, de ahí que yo también me incorporé a trabajar con ellos, mi hija practicaba. Entonces ahí ha sido que hemos comenzado
a incorporarnos como dirigentes a la federación, crear una comisión dentro de la federación para poder darle un marco de legalidad a la inclusión de lo que era el rol y patín carrera, y desde ahí comenzamos a trabajar. Así que no, no Claro. es nada de que lo hayamos hecho, digamos, por ahí de manera rápida, sino era un sueño para nosotros poder hacerlo en algún momento. Pues, con Claro. Marianito Tevez, por ejemplo, lo veníamos pensando hace mucho esto. Así Claro. que ahora hay que mantenerlo. Hay que Exactamente. mantenerlo. Ahora hay que mantener ese logro, exactamente. Y bueno, y hubo gente, David, sobre la costanera, sé que es una costanera hermosa, sobre esa hora tan linda, por ese sol maravilloso que debe haber tenido una temperatura muy agradable. ¿Se animó la gente a mirar, a participar, saber que en Santiago del Estero hay patinaje? Sí. A ver, si yo estaba en la parte bien en lo que era el arco de largada, sí, nos dijeron que había mucha gente durante el trayecto del circuito. Tengamos en cuenta que prácticamente el 70% del trayecto del circuito era sobre zona que, digamos, donde hay muchos predios deportivos, y después la otra parte era sobre el costado de un barrio, del barrio Loma del Sol. Pero que sí había gente, estaba viendo en la zona del estadio, disfrutando, y es algo que va a ir creciendo. Así que me han mandado muchos saludos también de manera particular, viendo cómo se había iniciado, cómo se había hecho posible esta competencia. Así que imagínate que aquí ha causado una impronta muy buena el tema de la competencia esta dentro de lo que es la comunidad de Santiago del Estero. Claro, por supuesto. Sí, ya vamos a estar leyendo algunos mensajes que hay ahí. Muchos ya salieron en pantalla, pero vamos a esperar a ver si se suman más y si los leemos a todos juntos. Bueno, ¿qué le pareció a Córdoba y a La Rioja que fueron los campeones de la Copa Madre de Ciudades a los 21 kilómetros de David? Sí. Bueno, Ezequiel Ponzoni de Córdoba Squad y después Laura Sánchez también de Haitas Roller La Rioja fueron los campeones que se llevaron la Copa Madre de Ciudades a Córdoba y a La Rioja. Les gustó, les gustó. Ezequiel ya lo conocía al circuito, él participó en la nocturna que se hizo en marzo aquí en Santiago del Estero. Y es un chico que ha venido ya en otras ocasiones también con su profesora a entrenar en el patinódromo municipal de La Banda. Y Laura creo que es la primera vez que viene, pero se ve que se ha sentido muy cómoda, que ha volado la carrera Laura, muy bien, muy bien. También me sorprendió mucho las chicas de Salta, cómo anduvieron. Así que imagínate, se ve que les ha agradado lo que es el circuito, el piso de la costanera. Así que, bueno, tuvieron buenos resultados. Te quiero preguntar, ¿de Salta, qué fue una escuela de Salta, de patinaje? Sí. Es una escuela de Salta. Yo creo que es una escuela que está participando también en los certámenes de Jujuy. No recuerdo bien el nombre ahora, pero vino un grupo de corredores. Creo que vos tuviste una entrevista también con ellos en el momento donde se están formando ellos dentro de la escuela de patín carrera. Así que, mira, vinieron y todos los chicos que vinieron de Salta tuvieron muy buenos resultados. Así que se ve que no es algo tampoco improvisado, sino es algo que se ve que se está practicando, solamente como que se estuviera faltando por ahí forma en lo que fuera el patín carrera o el máster en línea, pero se ve que Claro. tienen muy buenos corredores, tienen muy buenos corredores Salta. Eso Kiki allá de Jujuy seguramente lo debe saber, porque ellos participan también ahí en la competencia. Claro, por supuesto. Bueno, y David, ¿qué te deja haber realizado este evento y quizás una fecha máster, como vos decís? ¿Qué satisfacción te dio estar todo ese tiempo, ese domingo a pleno, en esta maratón, Ciudad de las Madres? Y bueno, a ver, es una satisfacción enorme. Verlo a mi hijo correr, competir. Mi hija no se puso sus patines para largar y me ayudó entregándole corriendo, iba entregando las bolsitas a los chicos, a los competidores. Mi Sí. señora ayudándome en la mesa de habituallamiento, hidratación.
desde un comienzo entregando las bolsitas con las remeras recordatorias, amigos como Ben Jagoni, de siempre ayudándome, y Gustavo, de presidente de la federación, también venir ayudándome, estar él haciendo la parte de ceremonial, digamos, de la competencia, recibiéndolo al secretario de deporte, acompañándolo al secretario de deporte. A ver, es una satisfacción grande el poder haber realizado algo así. Y bueno, ahora nosotros nos queremos enfocar. Tenemos esa competencia que mandé hace rato un flyer de lo que es freestyle, pero también nos gustaría el día de mañana poder hacer algo en lo que sea ya específicamente patín carrera para las escuelitas de la banda, porque es un desperdicio teniendo un semejante patinódromo que tenemos en la ciudad de la banda. Y no poder hacer competencias es un desperdicio. Entonces, ojalá Dios quiera que podamos hacer algo este año allí en la Ciudad de la Banda, alguna competencia, porque es un espacio que está acondicionado para hacer tranquilamente un regional, ¿no? Tenemos ahí pegado al patinódromo, tenemos el hospital principal de la Ciudad de la Banda con toda la infraestructura que se pudiera necesitar. Así que amplios estacionamientos, prácticamente en el centro de la ciudad. Entonces, por ahí, ¿qué nos falta? Nos falta a nosotros como dirigentes atrevernos y largarnos a hacer alguna competencia. Lo que pasa es que también tenemos que ver que las instituciones o los equipos de cada provincia estén bien constituidos, y vengan representando bien a su provincia, ¿no? No es fácil Claro. organizar así nomás, así por así, una competencia con otras provincias. Tenemos que ver que estén, tengan conocimiento de sus federaciones, porque, a ver, aquí no lo organiza David Robato, realmente. Aquí quien Claro. organiza es la Federación Santiagueña de Roller. Entonces, también tenemos que ver que las otras federaciones estén de acuerdo en poder hacer un regional. Esta competencia ha sido un punto inicial para tratar de federalizar, como dice la región. Claro. Como tanto se habla hoy en día en la parte de los gobernadores, pero nos ha dado el puntapié inicial para empezar a trabajar en conjunto con las distintas provincias del norte para hacer un regional, indistintamente de dónde se lo haga, para empezar a través, crecer como región y no estar viendo siempre competencias en Neuquén, en el Mar del Plata, en Rosario, sino también ver competencias grandes y de buen nivel en la zona norte de nuestro país. Claro, porque aparte, por ahí, como siempre hemos hablado, nosotros que siempre hablamos con la gente de San Luis, de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, por ahí, muy difícil, que los chicos puedan participar de los nacionales, porque es mucho lo que sale, y siempre terminamos hablando de este tema, ¿no? ¿Por qué no hacer un regional? Creo que también lo habíamos hablado con Andrés Chávez en algún momento, en alguna nota en vivo. Y estaría bueno porque tenés un patinódromo de la banda que todavía no se ha hecho una fecha importante, ¿no? Sí. Tiene toda la razón en cuanto por ir las licencias, las situaciones económicas, por ir un poco obstaculiza participar o trasladarse de un lugar a otro, costos por ir son altos, no estamos en condiciones por ir a afrontar ese tipo de situaciones. Entonces también tenemos que darles la posibilidad a los deportistas que no queden estancados, digamos, ellos se motiven también. Entonces, buscarle la forma de que tratar de sectorizar así como está hecho el tema de las regiones y que todos los deportistas tengan la posibilidad de crecer en esta disciplina, tal vez a bajo costo, ¿no? Claro. No tener que ir a participar por ir a una liga nacional, por ir, a ver, tendrá su razón de ser los precios de las licencias, pero por ir no a todos es posible participar en esto, por más que tenga un buen nivel y todo el apoyo que pudiera tener. Siempre hay una parte que el deportista se tiene que hacer cargo de esos gastos y por ahí no se lo puede. Entonces, por eso hay que trabajar. Hay que trabajar en regiones y eso no hay vuelta que darle. La CAP tiene que apoyar. A nosotros nunca hemos tenido esta situación. Siempre estamos con el apoyo de la Confederación Argentina desde el comienzo en esto. Desde aquella primera vez que fuimos llevando a los chicos, dos chicos de Santiago, a competir en Carlos Paz y fuimos por Córdoba Squad. Porque aquí no teníamos ni siquiera, pero lo que pasa es que no sabíamos que existía una federación que podía nuclear el roller y el patín carrera,
Claro. y allá nos dimos con que, che, ¿por qué no vienen por Santiago del Estero? Bueno, y ahí fue también que empezamos a organizar como provincia en esta disciplina. Claro. Así que, bueno, te vuelvo a reiterar, como te he dicho tantas veces en esta nota, tenemos que trabajar, reforzar el trabajo en conjunto de la región. Los chicos de La Rioja, de Catamarca, Quique siempre estuvo dispuesto a trabajar con nosotros en esto. Los chicos de Salta, es todo muy buena gente, Rulo, muy buena gente que quieren que esto crezca, así que no creo que no vamos a tener ningún problema, nos vamos a juntar y vamos a empezar a coordinar un trabajo. No un trabajo inmediato que te diga, listo, de aquí a un mes nos largamos al Nacional de Escuela con un grupo fuerte de patín carrera. No, este es un trabajo que lleva su tiempo, lleva Claro. uno, dos, 3 años trabajarlo, no tiene que ser nada improvisado, sino un trabajo en conjunto, formar un esquema de trabajo en conjunto en cuanto a competencias. Así que, y el tiempo nos dirá los resultados. Exactamente, exactamente. Bueno, me voy a los mensajes, David. Juli Dale, Beris, dale. que es de Catamarca, dice: gracias, hermosa organización, dice. Ale Alvea, que dice: excelente la atención, dice. Ori Acosta, gracias, hermoso todo, ¿eh? Tremendo circuito, dice Juli. Y Tamara Florencia Saavedra, que aplaude. Y bueno, Silvia, que pone un corazón enorme. Bueno, ahí los mensajes, David. Creo que la gente está muy contenta, han pasado un día fantástico. Bueno, por lo que dice la gente, una excelente organización, hermoso todo. ¿Qué más queda, no? ¿Qué más Sí. queda por decir? Bueno, a ver, nosotros hemos puesto mucho hincapié en la parte, nosotros lo primero que tenemos que hacer es el resguardo de los deportistas. Eso queríamos, no solo por ir al circo, de que uno pueda montar, o los recuerdos que se les pueda dar a los competidores que vienen de otras provincias, sino lo principal era lo primero que necesitábamos primero, si tenemos un espacio para poder hacer esta competencia. Sí, la costanera es grande, pero como se están haciendo muchos trabajos de reconstrucción, de construcciones de edificios, por ahí de complejos deportivos en la zona, por ahí se suelen romper mucho las calles con el paso de los camiones. Entonces tenemos que ver que el circuito esté adecuado para esto. Claro. Nos fijamos, encontramos un trayecto que pudiéramos utilizar como circuito y comenzamos a trabajar. Lo primero que buscábamos era la seguridad del deportista, que se pueda desplazar tranquilamente. Sí, había un par de pocitos que tuvimos que cubrir de manera rápida. Y después buscar la asistencia rápida e inmediata. Eso también. No solo el seguro del competidor, con la misma inscripción, 5 días antes, nosotros tenemos que tener ya listado de corredores con sus documentos para mandar a la empresa de seguros para que todos los competidores estén asegurados. Y también, bueno, tuvimos la asistencia de la gente de los guardavidas de Santiago del Estero, que es una organización muy bien formada y organizada. Imagínate, teníamos prácticamente casi 30 paramédicos en todo el trayecto del circuito. Cada 200, 300 metros había uno de ellos fijado con toda una bandera, con todo un equipo de botiquín que trasladaban, en monopatín, en quad. Había tres ambulancias y una ambulancia más para resguardar a aquella que se tenía que retirar. Motocicletas, todo un sistema de seguridad médica inmediata, en caso de que los competidores tuvieran los, ha habido caídos, había caídos, pero no con grandes consecuencias. Pero bueno, tuvimos el constante acompañamiento de toda la gente que a nosotros como organizadores nos deja más tranquilo poder trabajar, porque sabemos que todos los competidores están cuidados en su parte física como en su seguridad, ¿no? Así que eso era lo Claro. primero que nos enfocamos cuando empezamos a trabajar, nos enfocamos en eso, en tener un buen piso en que se puedan competir y buscar una buena seguridad para el competidor. Que el competidor pueda lucirse, pueda desplazarse y se quede tranquilo. Que si se caía, ahí inmediatamente tenía una persona que me estaba asistiendo inmediatamente. Así que, bueno, esa era por ahí las cositas que teníamos en vista cuando organizamos este evento. Claro. Claro. No, y eso es muy importante, David. No, si vos me decís tres ambulancias ya en los eventos Sí, solamente por ahí. mira, mira, Rulo, nos faltaba el helicóptero, que si lo pedíamos lo teníamos, ¿no? te digo que si lo pedíamos lo teníamos.
Mandaban un Sí. helicóptero, si a los Pumas les han Mira. mandado un helicóptero, vos Y crees que a claro. nosotros no nos iban a mandar. Claro, 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 por supuesto, No, no, sí. no, era, sí, era toda una parte de una logística que habíamos montado para este evento. Claro, no, importantísimo porque, bueno, generalmente en los eventos es raro que veamos dos o tres ambulancias, siempre hay una. Bueno, por ahí hay eventos que hay dos también, se va una y viene la otra. Pero qué importante, ¿no? El cuidado de los deportistas y también tener el apoyo, ¿no? De la Secretaría de Deporte, de la Municipalidad, de la Gobernación, para tener un evento. Para cuidar bien al deportista, principalmente que no se va a ir, no, porque me pasó esto, me golpeé, me quedo ahí, nadie me vino, nadie me ayudó, nadie. No, no sabes que nosotros ponemos como ejemplo siempre lo que nos sucedió hace unos años atrás, 3, 4 años atrás, en la carrera internacional. Aquí Santiago del Estero tiene una fecha en la internacional del Mundial de Bicicross y una competidora, no más recuerdo, creo que era de Chile, que no, creo que de Costa Rica, algo así, que se quebró toda la cadera, la columna, y no, inmediatamente la asistencia fue la internación, hasta la misma provincia puso después el avión sanitario para trasladarlo a su país de origen, que era en Centroamérica. No, no, aquí en Santiago se invierte mucho en el cuidado a los deportistas, en ese tipo. Por eso es que también son muy serios al momento de hacer un evento. No le dan a cualquier persona así improvisada de poder realizar un evento públicamente en nombre de la provincia, sino en todo lo que está por detrás de esa organización que está por organizar el evento, de que esté calificada y debidamente organizada. Te analizan bien el proyecto que vos vas a presentar para el evento y a partir de ahí te dan todo el respaldo que vos pudieras necesitar. Por eso, yo te decía en broma, pero si vos pedís un helicóptero, te dan un helicóptero para hacer las transmisiones del evento, ¿entiendes? O para hacer el tema de la seguridad del evento. Claro. Con eso te quiero decir el amplio respaldo que hay al deporte aquí en Santiago del Estero. Estamos creciendo, vamos creciendo. Ten en cuenta que por ahí es una provincia que no hemos tenido muchos representantes deportistas a nivel internacional, pero se está trabajando mucho en eso. Se está trabajando, se está invirtiendo mucho en infraestructura deportiva para que los deportistas puedan crecer. Y se está viendo los resultados. Uno de esos es este evento que se ha hecho. ¿Cómo es que el gobierno de la provincia está trabajando en la parte deportiva? Claro. David, felicitaciones por todo lo que estás haciendo ahí en la ciudad de Santiago del Estero y por todo lo que están haciendo las escuelas y el gran trabajo, ¿no? Esto va a decir que hay que hacer mucho más todavía por Santiago del Estero, mucho más eventos. Ojalá puedan lograr todo lo que realmente quieren para Santiago del Estero y que es tan importante para el deporte, ¿no? Así que quiero agradecerte muchísimo este tiempo que has tenido para maratones. Felicitaciones nuevamente y a seguir trabajando por mucho más, David. Muchas gracias, Arturo. Yo te agradezco a vos porque desde un comienzo sabes que siempre he estado comunicándome con vos y buscando tu asesoramiento en todo esto, porque vos sos nuestra cara visible del deporte, de este deporte. Así que a través tuyo nos enteramos de muchas cosas, escuchamos muchos profesores, muchos deportistas, muchos dirigentes del patín carrera y del máster en línea. Así que, no, agradecido nosotros con vos, justamente por todo eso, ¿no? Bueno, muy bien. David, muchísimas gracias por este tiempo para nosotros. Saludo a la gente de Santiago, a su familia y bueno, nos volveremos a ver Gracias. seguramente en alguna otra nota. Gracias, David. No, gracias a vos, Rulo. Chao, Nos saludos. vemos. Que tengas buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, ahí pasaba David contándonos. Nosotros también queríamos saber, ¿no? Ya muchas cosas lo sabíamos porque generalmente los mismos deportistas te cuentan lo lindo que pasaron, lo lindo que vivieron. Y eso tiene un condimento especial, ¿no? Para aquel que organiza, que no tiene problemas, que sabe que hizo un buen trabajo, que organizó absolutamente todo. Eso tiene un condimento más que especial. Bueno, ahí está Marianito Tevez, Gracias, Rulo, dice. Ahí está Marianito, dice, gracias, Rulo, por la nota, dice Marianito. Hace un montón que no hablamos con Mariano, Ya lo vamos a encontrar seguramente. Es una gran persona también, Marianito Tevez, Bueno, muy bien. La verdad que la gente le ha gustado mucho y cuando nos llegaban fotos de todos lados, principalmente de Santiago del Estero, de Buenos Aires también por la fecha
del metropolitano, pero bueno, la verdad que muy contenta la gente, y eso quiere decir mucho para una maratón en Santiago del Estero, donde se hizo la Copa Ciudad de las Madres, Madre Ciudad, bueno, Madre de Ciudades, exactamente. Así que bueno, gente, la verdad que me pone contento, me pone muy contento que siga creciendo, que siga creciendo Santiago del Estero, que sigan haciendo eventos, que el patinaje del norte, como siempre digo, está como muy, muy olvidado siempre, ¿no? Los otros días, cuando poníamos lo de la Liga Nacional que se iba a hacer en Neuquén, ¿por qué no la podían haber hecho en San Juan, ¿no? Donde tenés un patinódromo nuevo, donde está todo recién hecho, qué sé yo, son cosas. Me parece bien, me parece muy bien de que se diga todo eso. Así que, bueno, todo bien, todo contento. David también, más que contento, estaba orgulloso ahí, se le veía la sonrisa, ¿no? Y eso hace feliz a unos cuantos y a todos los que han participado. Faltábamos nosotros nomás, ¿eh? Faltábamos nosotros para hacer la transmisión y ya estábamos completos, completos. Bien, vamos a irnos a los eventos que se van a venir pronto. Ya vamos a ver qué. Hay uno. Otro más que me olvidé de preguntarle a David, que se va a hacer en Santiago del Estero también para el 14 de agosto. A ver, vamos a chequear un poco a ver qué hay ahí. Vamos a irnos al archivo. Acá está. A ver. Ahí está. Bueno, esta sexta fecha del torneo de Europa fue suspendida, creo, para este sábado exactamente, porque por el clima hacía muchísimo frío, estaba bastante complicado el clima, así que se transfirió para este sábado la fecha de Europa ahí con la gente de El Suri, exactamente, en el Patinódromo del Suri. Bien, esto es lo que hablábamos, ¿no? El Open Battle, que bueno, todavía no tenemos información, ya está cargado en el video acá, pero bueno, ya vamos a averiguar de qué se trata. Después le voy a preguntar a la gente de Santiago del Estero. Esto es el 14 de agosto, exactamente. Vienen, van a empezar a meter eventos Santiago del Estero, de lo lindo, ¿eh? Bien, vamos a Nogoyá, Entre Ríos, donde va a ser la segunda fecha provincial del patín carrera el domingo 24 de julio. Bueno, también el 24 de julio aquí en la ciudad de Rosario, donde va a ser la tercera fecha del torneo provincial interno que tiene la ciudad de Rosario aquí en el patinódromo Roberto Tagliabue, organizado por el Club Social Unión y Progreso. Bueno, el Encuentro Nacional de Escuelas, que va a ser el 6 y 7 de agosto, también aquí en la ciudad de Rosario, en el mismo patinódromo, va a estar el Encuentro de Escuelas, Nacional de Escuelas. Bueno, esto es el 27 de agosto, los Juegos Porteños, que todavía no tienen, no han decidido todavía el lugar donde lo van a hacer exactamente. Así que bueno, vendrán también los Juegos Porteños. Ahí en el flyer figura el mail para información y para anotarse, los que quieran anotarse, exactamente. Bueno, el Donovan Marathon Fest, que será el 28 de agosto en la ciudad de San Luis, Argentina, que tendrá la distancia de 42, 21, 12, 5 y 2 kilómetros, donde seguramente la gente de Santiago del Estero también va a estar participando. Ya hay unos cuantos convocados para ese evento, se las trae también, es una copia fiel de lo que es lo que hicieron las guepardas en Villa Allende, exactamente. Bueno, el 1, 2, 3 y 4 de septiembre, donde se vendrá la tercera Liga Nacional, que va a ser en Neuquén, exactamente lo que hablábamos recién, va a ser en Neuquén. 17 y 18 de septiembre, San Juan se viene con el evento, con este abierto internacional de patín carrera que tendrá pista y maratón. 2 días, ¿eh? Qué evento también, ¿eh? Se está hablando mucho sobre este evento de San Juan. Y el 2 de octubre se vendrá la maratón Rollers y Master de Olavarría, que ya en esta semana va a haber información sobre eso, exactamente. Olavarría, Buenos Aires, que también se viene con esta maratón de Roller y Master. En esta semana yo ya sé que va a haber toda información para que sepan algo de lo que va a ser esta maratón. Bueno, muy bien. Hasta ahí. Entonces, los eventos.
Bueno, yo quiero agradecer a Proyecto Creativo, a MBS Informática, a Yorzak, Estética Unisec y al Café de la Ópera, que son nuestros auspiciantes y que hicieron posible esta transmisión en el día de hoy. Como siempre, ha sido un placer tenerlos. Gracias a todos, gracias a todos. Nos volveremos a ver mañana con otra nota también, que ya tenemos ahí preparadita. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan muy, pero muy buenas noches. Y nos vemos mañana. Gracias.